Tengo ganas de intentar hacer la comisaría o la policía, no me acuerdo cómo se dice. Hoy sería buen día para usar cosas que me sobran de aquí. ¿Por qué? Porque las oleadas van a gastar como no te lo crees. Vamos a llevarnos esto, unas cuantas de estas. Y se preguntarán, ¿esto va a valer la pena? Pues casi nunca me salen, así que no las usaría del todo. Vamos a llevarnos esto. Ya después lo vamos a modificar. ¿Cuántos botiquines tengo aquí? ¡Guau! Tengo, vamos a llevarnos esto. Ya después nos vamos a poner a farmear como locos. ¿Por qué? Porque creo que nos vamos a gastar un montonal de botiquines en esto. Y ocuparemos una mejor armadura porque la que tenemos no va tanto, ¿eh? Tenía también pensado ser la granja, pero siéndote sincero, no me da necesidad ahorita ir a farmear la granja. Nos podemos llevar el traje SWAT para las primeras oleadas. No, es que para las últimas oleadas nos tendremos que llevar este traje. Ya, vamos a hacerlo así. Y vámonos para la comisaría. Pero si te llevas la moto, si te vas corriendo, ¿no? Sí, te juro que si dejó la moto, me la curo, ¿eh? Sería lo más totalmente loco y lo más lógico que he visto hasta el momento. Por favor, dime que no dejaste la moto. Por favor, dime que no dejaste la moto. Bueno, mira, se llevó la moto. Vamos a abrir esto. ¿Con cuál era la con el que te agachabas? Vamos a ver qué tenemos aquí. Mira, para todo esto necesitamos un gran farmeo. Así que esto lo voy a dejar aparte. Y tengo todo. Creo que tengo. No, están estas dos. Pero tengo cuatro de estas para poder abrir. Así que todo, todo chido al final. Casi nunca he hecho, así que yo creo que con esta cosa al principio no nos tendría que ir mal, ¿no? En teoría no. Y todo bien. Primera oleada. A ver. La segunda, creo que no me sale al güey que tiene la de esta, pero por si la vemos cómo poner eso. Que todavía no me tocan estos. Lo que sí le estoy viendo fallas es que no me hubiera llevado esta arma, pero ya ni modo, ¿no? A ver. Tercera oleada. Sí, yo creo que aquí voy a empezar a usar este. Usar el sprint. Y yo creo que con este güey vamos a usar esto. Ahí estamos. A ver, podremos intentar usar esto. De que cambia, cambia, pero no le veo tanto cambio. Ok, olvídalo, ya viene uno de los grandes. Me lo voy a traer así, ¿sabes? Para intentar evitar un golpe del grande. Porque el grande sí, sí que te enchufa de lo bonito. Si te vas de poco en poco. No, estoy bien, güey. A ver. Vamos a irnos por acá arriba. Me va a seguir el güey a toda costa. Ok, ya este. Solamente sería cosa de hacer esto. Muy bien. Nos gastó un cuarto de durabilidad esta, así que. No, un zombie explosivo este, güey. Este es lo peor. No sé cuánto tendría que dejar. Como para que explote. Creo que ese es un instant kill. A ver. ¿Tengo tiempo como para enchufármelo? Sí, tengo. No, olvido, no tengo tiempo. Tiempo es lo que me falta. A ver. Miren, para que vean que este güey no se anda con. ¿Y por qué se está llevando el? Mira, para que vean que este güey no se anda con juegos. Mira, 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 te lo juro. Anda con su escudito, ok, ya se lo quitó. Ahí está, ya me dio sed. Y vamos a recargar las curas. Tenemos mitad de armadura en la oleada 5. Esto va a ser un desastre. ¿Cómo puedo cambiar las armas rápido? Mira, quién sabe. Otro explosivo, es que ¿por qué me tocan los explosivos a mí? Córrele, 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 córrele. A ver. Mira, creo que si lo dejo a 20 explota, así que. Ok, vamos a irnos así, vamos a irnos así. Caporrista. ¿Cómo se dice caporrista? Pues ni que fuera porrista, ¿no, güey? Se me terminó el arma. Me deshago este y me. Se me terminaron las dos armas. ¿Qué me estás container? Yo sé que esto es un gasto innecesario, pero.
Ya me están destrozando esto. Mira, esto lo voy a dejar para el búnker un día que lo haga. ¿Nos cambiamos o nos vamos todavía? Sí, es que me ha salido de todo mal. Vamos a cambiarnos ya el traje. Se verá muy temprano el cambio, pero es que siento que en la otra oleada no voy a llegar ni a China. Así que esto lo voy a dejar como para hacer una, no sé, un búnker. Vamos a cambiarnos esto y por lo mientras vamos a llevarnos. Es que ya no tenemos armas. O sea, sí tenemos armas, pero no tenemos de cuerpo a cuerpo. Vamos a llevarnos esto. Vamos a hacernos esto rápido. Bueno, mira, un hombre protegido, todo bien. Vamos a irnos así. Vamos a darle. Córrele, córrele, córrele. Que me está yendo bien, me está yendo bien por lo menos. A ver, vamos a darle así. Creo que si me mantengo mucho de cuerpo con este güey, creo que usa el escudo. A ver, ¿cómo vamos de durabilidad? Todo bien. Pues esto ya está picando, la verdad. Zombie explosivo. Que me van a estar rompiendo todo el momento. Voy a intentar deshacerme primero del que corre más. O sea, este güey. ¡Córrele, córrele, córrele! Ok, ya los demás irán con pura clock. A ver, vamos a irnos así. Córrele, 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 córrele. Ok, me cansé demasiado. Para 200, esta creo que ya no aguanta. Así que voy a intentar hacer algo muy inteligente. Voy a intentar llevarme esta. O sea, esta como primaria y esta como secundaria. Me voy a acabar esta primero. Así que ya full. Ok, ya no me les queda una. La voy a reciclar al final para intentar checar si le puedo sacar algo de provecho. Mira, ya se me están haciendo un poquito más fáciles las oleadas. Vamos a intentar. Quizás lo dejé a un tiro esa arma. Voy a guardarla aquí. Y vamos a checar el arsenal que tenemos acá. Vamos a sacar otra de estas. Vamos a comer tantito para que no me pida comida. Y yo creo que así nos tendremos que ir. Todavía aguanta la armadura, así que todo piola. Yo creo que si mantengo una larga distancia, no llegan a ser tanto problema para mí. Y vamos a recoger esta. ¿Por qué? Porque quiero evitar el A. Vamos a dejar estas por mientras. Y yo creo que esta arma ya petativa. Esta todavía aguanta. ¿Cómo voy de armadura? Mucho mejor que las primeritas oleadas. Porque llegué a la oleada 5 y se me rompió. Vamos a usar dos de estas. Voy a llevarme dos de estas por el simple hecho de que quiero hacerme las oleadas más rápido. Olvídalo, es que si me pongo así de pechito me van a dar que flipas. Correle, 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 correle. Y aquí me lo hago. O la armadura, tengo que protegerlo. Aunque creo que la armadura estoy aguantando para esta oleada, así que no me tengo que preocupar del todo. Pero amigo, esta era seminueva. Cuando la. Ah, no. Bueno, la verdad no sé, no sé si era la nueva o la otra. No, era la que ya tenía usada. Vamos a recoger esto. Lo más tardado, sí. Uf, 70. Vamos a cambiarnos. Voy a irme así a lo fumado. Voy a andar jugando con el ratón, yo no voy a jugar con las teclas. Yo sí voy a jugar con las teclas, pero me voy a ir a ratonas. ¡No! Ese estaba 10. Y yo creo que con este ya se muere. Y el otro. Ta, 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 ta. ¿Cuánto daño le hace una escopeta a este güey? 26, 29, bueno. Voy a dejarlo, esto lo voy a dejar como para el final. No, vamos a recogerlo porque no voy a hacer de malas que me petatee al final. 8, mira, me dieron esto gratis. Qué considerado. No, amigo, adiós. Yo no, no. Quiero que esta sea mi última oleada, por favor. Me quiero llevar al menos a un güey conmigo. A este güey. Ya las tres ganas. ¡Su madre! ¡Me dieron 30, güey! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Que si te agarra no te cuento! ¡Estoy encuerao! Ese grito me llega a agarrar ya... ¡Ripeo! ¡Hola! Uno y dos. Gente, yo creo que aquí la voy a venir dejando ya lo último de la oleada. Yo creo que a la otra ya no la llego. Ya literalmente tengo una maldita clock. Así que... Bueno, vamos a ver cuántas cosas nos llegan a tocar y... ¡27! ¡Oleada 27 como para esto, eh! ¡Qué chido! Esto me va a doler, pero me va a doler más... El no haber creído. ¡Adiós, viejón! ¡Ah! A la torre, ir a todo lo que sobrevive.